sea de Dios y vámonos rico. Vamos, o sea, déjame poner el equipo y ahorita me dice. O sea, un tiburón no llega aquí, ¿verdad, muchachos? No, un tiburón no. Pero la gente sí tiene mucho, a veces tiene miedo, porque la gente de fuera tiene miedo a los tiburones, pero aquí la verdad es muy raro, nunca nos han acercado, pues es muy raro verlos. ¿Va? Lo que sí ya han logrado ver aquí en temporada son las orcas. Orcas, sí. Ah. Orca sí ha tocado ver avistamiento de orca. No sea normalmente aquí, pero sí ha tocado. Sí, pero nunca se ha registrado algún ataque así, no. Una guía que yo tenía antes, se llama Yaneli, perdón. Ay, en la torre. De una, dices. Tocó de que un... ella se aventara a hacer orca con la orca. No, luego se ve cuando alguien sabe nadar. Yo me doy cuenta cuando alguien sabe. No, deja tú el Terry sabe nadar, sabe hacer muchas cosas. Bucear, desgorgelear, sacar almejas. Buzo, sierra, lo que le pongas. Yo pienso que eso conquista más a una chava saber nadar que saber bailar. O quién sabe. Y si la chava no sabe nadar, por supuesto. Mejor. ¿Cómo se llama ese joven? Se llama Fernando. A ver, vamos a ver. Amigo Fernando. Listo. Te la doy a... Ya está grabando. Ok. Aquí me voy a meter a bucear, voy a hacer unas tomas de unos lobos marinos, ¿cómo se llaman? Lobos marinos. Lobos marinos, me voy a meter, van a ver una pequeña edición. Ya está funcionando, Fer. Listo. No. Apúntale, muchacho. Mira. No, ese chavo sí sabe. Me ahorró la hipotermia. Si te vas a meter, te vamos a tener que empujar, ¿eh? Pum, para que no. En Cabo Pulmo me tuve que meter para grabar tantito, pero con un miedo y con un frío. Pero lo hice, pero. A ver si te acercas, a ver si que se puede ver poquito, que no se van a espantar los lobanos. No, vamos a tener un gran video. No, hombre, va a ser un... Cuando la gente vea esto, va a decir: quiero estar en ese lugar. Así será. Primero Dios. Primero Dios, aquí estarán las personas. Mira, ¿hasta dónde se acercó? De frente de ellos. Es que sabe la distancia más o menos que se debe llevar. Y mira, ahorita van a jugar con él. Es muy probable que... Ahí lo va a seguir esta. Que lo sigan y que lo estén ahí tomando. Es muy probable que lo sumerjan. Que lo avienten para arriba. Que lo avienten para arriba. Que lo agarren como pelotita, ¿verdad? Que lo empiecen a pelotear, ¿no?
hacer una experiencia. ¿Quién más se quiere meter? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ha de ser una experiencia bonita aventarse y verlo con los propios ojos. Vi el tiburón ballena y el lanchero traía una cuerda. Y me agarré la cuerda y íbamos siguiendo la ballena. Tan cerca estuve, que no, obviamente por la visión, ¿no? Que tuve que soltar la cuerda. O sea, sí me animo, pero no. Es una experiencia muy bonita y única. No, qué cosa. También hay un lugar que le pueden hacer snorkel en la recife. Coño, ya me están preguntando por el precio. ¿Mano? Ya me están preguntando por el precio. Diles que al ratito vamos. Lograste, muchachos, tienes de atención. ¡Corrió! Mira, excelente. Démosle un aplauso a ese muchacho. Quien haga eso le doy un 12 de cerveza. Ahorita todo se avienta. ¿Te la rifaste? ¿Te la rifaste? Ya vi que sí eres buen nadador. No, el Terry es una cajita de sorpresas, ¿eh? Sí. Así puede dar ese servicio. El que no quiera aventarse le das tu GoPro. Y así él te hace las tomas para que te evites la nadada, pero te felicito muy bien y eres buen nadador. Luego se ve, cuando alguien sabe, en un minuto se da uno cuenta. Sí, traes otra playera seca, si quieres ahí traigo yo. ¿Te va con el chaleco? Ah, sí, seguro, perro, porque traigo yo una camisa seca. Es el perro de él. Jackson. El Jackson. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Quién se avienta el clavadito? Chicas. Allá en la isla. Allá en la isla. Dicen, no me quiero lucir todavía, ¿verdad? Hemos llegado a la primer parada. Aquí se llama, para los que no conocen, se llama el islote La Gaviota. La Gaviota, porque aquí es donde habitan normalmente todas las aves de aquí, del local, aquí paseñas. Habita la gaviota, el pelícano, el pato buzo, el cormorán. ¿Cuánto, perdón? El cormorán también. Sí, así es. Y de hecho, hay una ave que no es nativa de aquí, que es una ave migratoria, que es el pato patas azules o pato bobo, que le dicen aquí. Es una ave que migra desde Islas Galápagos al lado de Australia, desde ahí migra. Hay varios, pero no sé cuál es. Oh, y todos esos blancos que miran ahí es la nieve artificial de aquí en La Paz. Es el guano de la ave. De hecho, le sirve como un tipo de impermeabilizante para las piedras, para que no se caliente tanto. ¿Mande? Creo que ya no está. Usted pensaba que ya se puede visitar, pero bueno. Bueno, pues bienvenidos a la Isla Espíritu Santo. Esta es la primera playa de la Isla Espíritu Santo, que se llama Playa La Dispensa. Aquí, como pueden ver a su lado derecho, hay un campamento de pescadores. Cuando la isla fue considerada una reserva nacional, que fue en el 2007, a los pescadores fueron sacados de aquí, de la isla Espíritu Santo. Los pescadores empezaron a pelear contra el gobierno, ya que pues aquí es el sustento de su familia, ya son pescadores de generación en generaciones. Ellos empezaron a pelear contra el gobierno, hasta que el gobierno le dio tres lugares para estar, que es Playa La Dispensa, Corralito y La Partida. Son los únicos tres lugares donde ellos pueden hacer su campamento, o nosotros le decimos campo pesquero, o parajes. Este paraje que está aquí, los pescadores están con una condición, que ellos no pueden construir nada de material, no pueden hacer fogatas, no pueden cortar leña, no pueden cortar mangle. Toda la basura, desechos, se los llevan. Todo lo que está aquí es de lámina y madera. El día que ellos se vayan, se quita fácilmente. Ellos tienen que traer su estufa de gas y su mina de gas para hacer sus comidas, todo eso. De hecho, como pueden ver, allá se alcanzan unos tipos de refrigeradores, esos refrigeradores viejos, ahí traen sus barras de hielo. Depende del permiso de pesca que traigan, si traen permiso para escama, para redes, viola, simbra, depende del buceo, lo que traigan. Ellos van ahí, van llenando el producto que van sacando. Ellos tienen puntos donde pueden pescar en la isla Espíritu Santo, ya que la isla Espíritu Santo es una reserva nacional. Hay partes donde se pueden pescar o sacar carnada. Normalmente ellos salen fuera de aquí a la isla a pescar, pero normalmente hay unos que están de una semana, hay unos que se aventan hasta un mes aquí, 15 días. Ellos completan el producto, o depende de la gasolina que traigan, la completan lo que tengan, hayan completado, o sea, no la pasan a entregarlo. Llegan a La Paz, se entregan, les pagan, se empedan, al siguiente día se curan la pena, y ya se regresan otra vez a trabajar.
ustedes. Este es un hotel ecológico. Miren ustedes qué belleza, parece que aquí filmaron la película esa de Blue Lagoon. Aquí andamos en la isla Espíritu Santo, en Baja California Sur. Qué cosa, ¿verdad? Aquí tienes que llegar forzosamente en una lancha. Este es un pequeño hotel ecológico. De aquí se queda la gente. Qué chistoso, ¿no? Oh, miren, tienen todo para hacer su buffet. Buenos días, muchachos. Qué bonito está su concepto, les felicito. ¿Ustedes son los que operan esto? Soy de Radio Mojarra, el que hace los videos para YouTube. Vine a grabar la isla y estoy sorprendido. Parece que aquí grabaron lo de Blue Lagoon. De la... ¿Y ustedes hacen aquí toda su... atienden a los turistas? Sí, es correcto, tenemos grupo. Ustedes son como el servicio, y los verdes son para los huéspedes. Exacto. Qué chido concepto, no lo había visto. Gracias. Es lo que se le llama ahora el gambling. Exactamente. Que es acampar con glamour. Exacto. Compré yo una casita de esa safari. Sí. Y ahí la traigo, pero ni la he usado. Aquí la quería usar, pero ya me voy para el norte. Pero miren, me llamó la... desde que venimos llegando en el barco, dije, tengo que grabar esos chavos. Sí, sí. Adelante, adelante. ¿Y aquí cuánto cuesta quedarse aquí? ¿O es por paquetes, digamos? El que es más experto aquí con datos es mi amigo Abraham. Sí. Dicen que nomás por 2 días, ¿no? ¿O es cuánto? El mínimo. Es el mínimo. Usted puede agendar todo lo que busque. ¿Una semana se puede? Sí. Ha habido personas que han estado hasta 9 días. ¿Y uno puede traer su, como su Starlink, sus baterías y todo eso? Sí, o sea, puede traer sus baterías, lo que usted guste. Sí. Eso me interesa. Lo que no está permitido son aparatos con gasolina. Eso sí, perfecto. Pero todo lo que es eléctrico, solar y todo. Solar, sí, todo eso sí, pueden traer lo que quieran. Sí. Nosotros contamos con un panel que ahorita no está puesto, pero contamos con un panel y una batería para los clientes, por si necesitan cargar teléfonos o algo no muy grande. Se tiene. Sí. Pero aquí con este son, muchachos, la tecnología solar, uno está conectado y haciendo correcto. Videos Starlink y todo. Todavía no tenemos, no, pero por cuestiones nada. De también del servicio que se da o la experiencia que se vende es el estar precisamente desconectados para los clientes. Entonces, por eso no hemos puesto el Starlink, pero... O sea, la idea es que no se conecten porque se están desconectando de... Exactamente, que viene de la experiencia de vivir aquí en la isla, que no hay señal, que no hay conectividad. Y es parte de la experiencia que se les vende. Por eso no se va puesto el Starlink, precisamente. Sí. Pero esa cosa tiene como una alarma que después, digamos, a las 10 de la noche como lo cortan. O a las 8 sí, lo sí cortas, tiene. Como los niños. Es correcto. Y nomás para que manden un mensaje, estoy bien, y compartan las fotos, digo, correcto. Pero les felicito, muy bonito. ¿Y cuánto cuesta, digamos, aquí si yo quiero contratar una semana? ¿Es por semana, por días? Depende, o sea, tengo entendido que la noche está cerca de $350, algo así. Pero depende de lo que usted agende, puede llegar a un mejor precio por paquete. Días y cuántas sí personas venga. Puede buscarnos como sitio web, como tosea.net.
Sea.net. Y ahí puede hacer el booking. Y okay, ya directamente habla con ventas. Perfecto. Perdón, hay diferentes actividades, no solamente la isla, hay un campamento también en la sierra, allá por Todos Santos, por Pescadero. ¿En la laguna? Sierra la laguna. Actividades también se vende, la actividad del tiburón ballena. Actividades también en Cerritos, clases de surf, o sea, se venden muchos paquetes y muchas actividades, uh-huh, que claro, no solamente es la isla, pues. Entonces, por eso, mucha gente, normalmente la mayoría de los clientes son extranjeros, pero sí vienen por, no sé, 15 días, 20 días a hacer, no sé, 2, 3 días de isla, luego se van allá a la sierra, a Todos Santos, a Cerritos, a todas las actividades que tienen. Perfecto, muchachos. A la tiburón ballena. Les felicito. Les felicito. Voy a compartir esta información para que la gente sepa de ustedes. Y este concepto es algo muy bonito porque es muy respetuoso de la naturaleza. No es depredador de, pues, construcciones, basura, sino que está más chido. Y ahí tienen todas sus cosas, digamos, de aquí. Ustedes hacen la comida para todos los turistas. Tenemos la cocina, la bodega para todo lo de la cocina. Nuestras casitas son acá, nuestras favelas. Y obviamente allá, pues, el comedor de los clientes, casitas de los clientes. Y ustedes son el equipo, digamos, ustedes 5 atienden a todos los turistas. Correcto. ¿Cuántos turistas hay ahorita, más o menos? Ahorita tenemos nada más 4 personas, un guía y el capitán. Pero se acaba de ir hace 2 grupos, tuvimos un grupo más grande de 25 personas, eran 4 guías, 3 capitanes. Ya completábamos, éramos aquí en campamento como 35 a 40 gentes. Perfecto. Sí. Muy bien, muchachos, muy bien. Bueno, nos vamos a ir porque vamos en otra dirección. Ellos son de una empresa que se llama Diamante. Ellos nos invitaron a hacer las tomas de los leones marinos y todo. Pero parte del documental que voy a hacer los voy a incluir para que más gente conozca de ustedes. Muchas gracias. Y les felicito porque de alguna manera están generando trabajo, sí, siendo respetuosos con la naturaleza y compartiendo lugares que todos deberíamos de conocer. Muy bien, muchachos, gracias. Muchas gracias. Nos quedaríamos aquí, pero nos espera la cerveza del otro lado. Y aquí traen todo, parece un restaurancito, chavos. Sí, sí, se sirve completo. No, sí, como un pequeño crucerito. Muy bien, let's rock and roll. Vámonos donde está la acción. Gracias, muchachos. Igual. Qué cosa tan más maravillosa. Aquí me puedo quedar yo una semana. A gusto. Sí, mira, mira. Acá están como bien a gusto. De todo. Tienen aquí sus lavabos. No, 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 qué chulada. Para su cafecito. Su salita, mira, para leer. Ay, güey. Echarte un vasito de agua, sus hieleras. Cama especial de la isla. Ah, mira. No, está muy bonito, la verdad que está muy chido. Tantas cosas que uno desconoce. Es para cuando la gente viene, mete sus pies y ya no metes arena a tu casita. Mira, no, el mejor hotel, ni el mejor hotel del mundo, ¿sí?, tiene esta vista y yo este acceso. Que eso es que si la gente de todo el mundo viene para acá, o sea, los más pudientes, es porque aquí realmente les, sí, o sea, claro, es una maravilla estar aquí, porque mira nomás las vistas. El mar transparente, cristalino. Ahora sí que los colores turquesa. Bonito está, ¿verdad? Uh-huh. Aquí los paseños no conocen la isla Espíritu Santo. El único que la conoce son los pescadores y la gente de fuera. Los locales no conocen la isla. ¿Por qué? Yo creo de un decir de 1,000 locales que vemos, 10 conocen la isla Espíritu Santo. Sí, casi nada. Sí, igual aquí los mexicanos no conocemos la mayoría de las riquezas que tenemos en México. Sí. Aquí México es rico, sí, en cultura y no la conocemos. Oye, Luis, yo tengo una historia que me sorprendió mucho. Conocí una señora ahí en la ventana donde tú fuiste. Uh-huh. Conocí una señora y la señora le pregunté, señora, es una historia verídica, verdadera. Le dije, ¿hace cuánto que no baja a la playa? Ella vivía como a 6 cuadras de la playa. Y me dijo, mira, mijo, te voy a ser sincera. Yo hace como unos 20 años que no bajo a la playa. ¿Y
O sea, eso es algo que pasa aquí. Yo no sé si será como cuando dicen que tienes una alberca y no la usas, o, pero la gente de aquí no conoce la isla. O sea, esa es una historia, como es yo, verdad. Yo vivo en una colonia que se llama cerca del Esterito. ¿Qué me quedará la playa? Me queda 5 o 10 minutos. Y mis abuelos no van a la playa. Yo creo que debe tener como unos 25 años que no van a la playa. Y me queda 5 o 10 minutos la playa. Y no van, ellos prefieren agarrar para los ranchos. Son más de ranchos. Yo soy el que todavía me la ha pasado en el mar desde niño. Me dijo un chavo, dice, si no vas a la isla Espíritu Santo va a ser como un pecado, porque hay gente que viene de otros países solamente a eso. O sea, vienen de Japón, de Canadá, de nomás a ver esta isla. Y uno no. Gente hasta de Irak. Hace poco traje unos de Israel, otros de Irak. Me trajo a traer chinos, españoles, venezolanos, colombianos, argentinos. Hey, que vienen muy seguido aquí, el nacional, es el de la Ciudad de México. Son los que normalmente vienen aquí. Pero casi gente de aquí a La Paz, yo creo que en todos los tiempos que he tenido me han tocado como unos 5 personas que han venido de aquí a La Paz. Oye, y porque sus familiares son de fuera y los traen a fuerza. Yo creo que yo ya sé por qué. Porque en La Paz allá es muy codo. Ya ven que los que conocen aquí son los chilangos. O sea, punto para los chilangos. Nadie viene. No porque no quieran, pero hay gente que vive en la orilla de la playa, aquí como él dice. Muchos que vienen del Esterito, el Panteón, y no van a la playa. O no conocen la isla. Tampoco como la gente dice conoce. La señorita, tal vez estamos en el nuevo Monterrey. A mis abuelos los ando queriendo convencer de el nuevo Monterrey, porque son bien codos. Es que me tocó ver cotizaciones de locales y no, está muy caro. Así siempre, y de resto no me podía organizar. Bueno, caro, pero uno gasta más dinero en otras cosas. Un teléfono, otras cosas. Para pistear eso sí está barato. Sí, para pistear sí hay. Para los rines de tu carro y eso sí hay. La verdad que la idea del Espíritu Santo es una maravilla, que es una experiencia única. Estoy queriendo convencer a mis abuelos a traerlo a la isla para que lo conozcan, porque no conocen. Tienen 60 años y no conocen la isla. A mí no se me hace caro lo que cobran. ¿Cuánto dijiste que iban a cobrar? Más 1,400 pesos aproximadamente. Eso no es mucho dinero para toda la experiencia. Claro, porque estás incluyendo capitán, guía, o sea, la comida, el desayuno, sí. Todo el tiempo, la lancha, el embarque, todo cuesta y todo realmente no, claro, es un precio caro. Si desglosas todo lo que conlleva, no es caro, pues, la verdad. A mí no se me hace muy costoso. Hay tours. ¿Saben cuánto cobran los muchachos del hotelito ecológico? $350 por noche. Y mínimo dos. Entonces, si son 5 noches, son 5 por 3, 15, casi $2,000. Son. Y una cubeta de agua al día. Y una cubeta de agua 100 pesos, decía. Sí, te ¿cuánto? ¿Cuánto? Sí. Porque la traen en el barco. Ya vi las cubetas. Y las cervezas a 200 pesos. Si la quieres. Y uno dice, bueno, pues dámela, la necesito. Cada una. Tomas una y se te van como 12 de repente, ¿no? Por eso no, aquí se te quita lo alcohólico. A todos, al capitán, todos. Siempre hay que decir eso, ¿eh? Baja California Sur. Para todos, el capitán también. Capitán, ¿quieres, papá? Un saludo hasta Chicago. A Chicago. Vamos. Un saludo para la tortillería El Milagro. Sur y norte. Es que siempre dicen eso, Mela. No, el norte no se tiene que mencionar norte, porque es Baja California, sí. Pero este sí es Baja California Sur. De la familia de mi prima, amigo de mi prima Jackie Campos. Muy agresivo. Chicago, Illinois. Es que sí, creen que porque somos sur, el de arriba es norte, y no, es Baja California. Antes era Baja California Norte y Sur antes. No, es Baja California. Ahora sigues tú. Nah. Aquí, Toño, he llegado nada más hasta la cascada seca. Hasta ahí he llegado. ¿Qué se llama así? Mira, parece que está saliendo agua, ¿no? No, aquí te va a gustar un pego, ¿vale? ¿Eh? No, sí, he ido para allá.
ir con el muchacho que me invitó, porque realmente se está esforzando para que su negocito funcione. Muchacho, vengo a felicitarte porque estás haciendo lo correcto para un proyecto. Sí. Cuando uno es emprendedor, uno tiene que hacer las cosas bien. Sí. Porque la mejor satisfacción y recomendación es cuando uno hace las cosas bien. Yo estoy de acuerdo. Y de después la consecuencia del dinero y llega por consecuencia del prestigio. Cuando uno te recomienda y ve la atención que das, así que quiero decirte que tienes mi atención. Sí. No, pues para servirles, estamos para ustedes y yo sinceramente todos lo hacemos de corazón, nos gusta mucho, nos gusta cuidar la naturaleza, nos gusta pues nuestro estado, nos gusta y sobre todo que lo hacemos también para darnos fuentes de empleo, para que nuestras familias y las familias que trabajan en esta empresa, que son muchas, tengan un buen trabajo. Ustedes han visto que son muchas personas, aquí contratamos desde el capitán hasta el cocinero, marinero, los guías, los biólogos marinos y mucha gente, pues ahora sí que va a depender de este negocio. Entonces nosotros los invitamos a todos, que ustedes cuando vengan aquí a la, cuando piensen en La Paz, piensen en la isla, piensen en Diamante Tours, todos estamos dispuestos a servirles de corazón y a dar lo mejor de nosotros, siempre, en todo momento. Eso sí. Es la verdad. Si quieres, dame tu número de teléfono, ¿cómo te pueden contactar? Sí, si quieren nos pueden contactar por medio de la página de Facebook y de Instagram, que es Diamante Tours y Souvenirs, ahí se llama. Trae un diamantito y trae una cola de la ballena, pues ahí luego los van a encontrar. Y los teléfonos ahí están en la página también. Ahí están para nuestros correos, el celular y los contactos para WhatsApp también de la empresa. Sí. Ok, muchas gracias. Sí. Ahora vamos a ver qué van a preparar de alimento, porque hacen una pequeña comida también. Claro, claro. Sí, la hacemos aquí comida local, es pescado fresco. Y es traemos de ceviche de alimento, que es el plato principal. También traemos sándwiches, porque también estamos listos para la gente que es vegetariana. Mucha gente ahorita es vegetariana, entonces estamos listos con frutas y con panes. También traemos crema de cacahuate, mermeladas. O sea, traemos alimentos adecuados para cualquier tipo de persona y cualquier tipo de forma de comer. Sabemos que hay muchas, entonces para todos hay aquí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Y también tiene cerveza y agua. Agüita, cerveza, refrescos, agua mineral, claro que sí. ¿Y todo eso lo incluye el tour? Todo incluye el tour. El agua mineral, los refrescos, traemos jugos, traemos todo, traemos. Sí, estamos listos para que la gente esté contenta. ¿Y dónde trae la chela? ¿Aquí abajo? Aquí hay una hielera, sí, de hecho. Hay una hielera aquí. Y aquí traemos unas cuantas. Échale. ¡Ay, güey! De hecho, unas cuantas. Y ahí traemos las hieleras. En realidad ya bajamos las hieleras. Pero miren, aquí va una para que... Ah, sí, para brindar por Diamante Tour. Por Diamante Tour, por usted y por la vida de todos. ¿Eh? Sí, voy a subir este video en Radio Mojarra y deseo que te vaya muy bien y que más gente venga con ustedes y les contrate. Yo también les deseo mucho éxito, como siempre, que sé que lo tienen en Radio Mojarra, y también a todas las personas que nos ven, también les deseamos todo el bien y pues aquí estamos, pues, los esperamos para servirles. Sí. Ahí está la cajita feliz. Y aquí una cervecita para los que nos están viendo también, se las mandamos, mira, de salud. A los que nos ven también. Aquí deseamos que pronto brinden con nosotros por acá. ¿Va? Muchas gracias. Dale. Let's rock. ¿Qué les parece, muchachos? Donde estaba la esposa de Steve Jobs con el abogado.
¡Qué cosa! Miren, encontramos el mini arco aquí en Baja California Sur. No, es que ya lo pensaste, ya no lo hagas. Ya cuando lo piensas. Estamos en la isla Espíritu Santo, que es, ay, es una belleza, es una piscina natural. Pues dicen los muchachos que aquí entra pues gente muy, pues de mucha lana. ¿Qué han escuchado? Que gente, pues millonarios, artistas, empresarios. Mencionaron gente como Carlos Slim, imagínense ustedes. Y que también aquí era una de las playas, quién sabe si sea de la esposa de Steve Jobs. Pues la gente, ya ven cómo es de chismosa, que cuando él estaba falleciendo, pues aquí estaba la señora con el abogado. Quién sabe qué tan cierto sea eso, pero lo que sí es cierto es que el lugar es una chulada. He visto playas bonitas aquí en Baja California Sur, pero como esto no. Esta es una zona protegida. Para venir aquí es difícil, solamente en lancha, y hay que hacer un trámite. Pero sí vale la pena. La isla del Espíritu Santo.
puedo creer que hace días yo, pues este Beto me mostró, dice, mira, te voy a enseñar una cabañita, quiero que la veas. Y la grabé, dije, qué bonito lugar. Lástima que yo ya me iba. Dije, ya me voy, pero algún día me hubiera gustado quedarme aquí. Y miren, hoy me voy a quedar aquí. Llevé al Jackson a la combi. ¿Cómo ven ustedes, muchachos? Qué casualidad, ¿eh? Como les he dicho, uno nunca sabe. Bueno, casi nunca sabe dónde está a pasar la noche, la próxima noche. Sigo aquí en La Paz, mañana nos vamos. Con el saludo para mis amigos de Club Radio Mojarra, Oaxaca, para el Pirata, que me regalaron esta camisita. Tengo un videazo que quiero subir del Espíritu Santo, que se van a quedar con la boca abierta cuando vean lo que grabamos. Estamos viendo una vista muy bonita de aquí de la isla Espíritu Santo. Somos de los pocos que han llegado hasta este lugar. Estoy aquí con Gamaliel. Gama, mucho gusto. Qué bueno haber compartido esta experiencia. Qué bueno que nos acompaña. En algún tiempo nos acordaremos que lo logramos. Algunos muchachos se regresaron. Pero somos de los pocos, ¿verdad, Antonio, que llegamos acá? Sí, sí. Solamente los valientes. Los valientes. Pudimos llegar hasta acá, mira. Qué bonita. Pero vista. Esta vista, pocos la ven con los ojos. Se ve con drones o con de avionetas, fotografías aéreas. Pero verlo con tus propios ojos es otra cosa. No, sí es una belleza, muchachos. Mira, acá todavía se puede llegar a la punta. Esta casita parece estilo Santa Fe. De esas como... sí, como tipo Cabo San Lucas de desierto, ¿verdad? Pues aquí nos quedamos en una casualidad bonita. Conocimos a Beto, que es un seguidor. Martina es seguidora y me alcanzó en la gasolinera. Y me dijo, quería saludarlo. Aquí nos quedamos, muchachos. Ya vieron su motito de Beto. Sus carritos. Aquí cargué yo mis cosas. Las cargo con tecnología solar, pero si hay luz, pues mejor. Ahora vamos a sacar al Orejas de Oro, que salga al baño. No. No haga nada al Jackson. No. Cachetón. No hace nada. Vete para allá, no hace nada. Espérate. Piensa que es enemigo el Jackson. El Jackson es una chulada. No te hace nada. No te hace nada. Es que lo desconoció. ¿No lo conoció ayer? Sí, ¿verdad?
No te hace nada, Jacksona. Vente por acá, córrele. Eso, no hace nada. Vamos para allá. ¿Ya viste, Jackson? Así debe de ser uno. Ahorita viene el desayuno. Primero vamos a tomar café, Jackson. Miren una silla que no la vi aquel día de los peluqueros. Vente, Cachetón. Cachetón. Vente para acá, Jackson. Vente para acá, córrele. Vente. Vamos a ir allá al jardín para que conozcas o tengas la vista. El estilo. Así es el estilo. Este muchacho tiene toda la idea de lo que es el estilo. Porque esto es un estilo. No sé cómo se llama, es como si fuera roofing. A ver si no te echan montaña, Jackson, porque ya veo que todas te quieren echar montaña. Tú no tengas miedo, Jackson. Yo te ayudo. Cualquier cosa, yo te ayudo con estas cachetonas. Véngase, mi Jackson. Déjame cargar esta batería, Jacksonville. Véngase para acá. Vente, Jackson. Ay, ay, ay. Estamos aquí, como les dije, pasando los videos de la GoPro, del dron. Pero siempre que nos den la oportunidad de quedarnos en la casa, si puedes cargar tú, si puedes cargar tus lamparitas, tus baterías, aprovecha. Regla del viajero. Dormí como un bebé aquí en esta camita. Ahora les vamos a mostrar este bonito amanecer de la casita de este muchacho de Beto. Y miren ustedes estas piedritas. Van a ver estas piedritas como las... Hay deporte de esto, es un hobby o deporte, no sé. Pues sí, estas están planas. Tal vez dirán, pues no tiene ciencia porque están medias planas, pero... Jackson. ¿Cómo ven ustedes, muchachos, esta casita? Con vista a la playa. ¿Y cuánto tiempo llevas sin trabajar ya, digamos, en un oficio de responsabilidad? Llevo como 6 años. ¿Que te autorretiraste? Sí, sí. Sigo trabajando, pero para mí, mis cosas. ¿Como la casa, tú? Sí, la casa, mi carro, mi señora. ¿No más? A eso me dedico. ¿Pero te la llevas más tranquila, sí? Sí, claro. ¿O extrañas trabajar? No, porque sí trabajo para mí, en mis cosas. Artesanía que hago para mí, me gusta tallar la madera. Ah. Hago tallas en madera, algún trabajo de soldadura. Vi la casita que es del perrito y tienes el estilo como de roofing, que son tablillas acomodadas como tejas. Sí, esa casita la hice con pura pedacería, con pura madera que tiraron. Recolecté madera y pallets y eso, y con esa la hice. Y con triplay que tiraron. Sí, sí, lo que estoy viendo. Sí. ¿Esta casa tú la hiciste? ¿Tú la construiste? Sí, sí, lo que estoy viendo. ¿Y qué espacio? Yo quise contratar a unos arquitectos y no quisieron ellos. O sea, no me dijeron que no, pero tampoco que sí, ya no volvieron. Entonces, ¿por qué le dices tu idea? Sí, la fui haciendo como a mis necesidades. Por donde yo necesitaba pasar, por ahí hice el caminito.
como los animales, pues. Hice los senderos por donde yo caminaba y le puse piedra, aquí puse piedra, le metí piedra para el, cuando llueve, cuando llega a llover, es como barro aquí, entonces con piedra ya no se ensucia tanto. ¿Eh? Aquí no llueve casi, muy raro, sí, que llueva. Muy raro, sí. Ah. Ya estuve una vez 2 años sin llover. ¿Sin llover todo el año? Sin llover todo el año, 2 años estuve sin llover. Sí. ¿Y cómo le hacen con el agua dulce? O sea, para... con pozo. La sacan. En la pasta está, hay varios pozos de agua. ¿Pero no tiene escasez de agua? Sí hay. Sí hay. Sí hay escasez de agua y la gente realmente no cuida. Mucha gente tira el agua. Porque no, a lo mejor no les ha llegado la mala suerte de estar sin agua. Pero sí, aquí no tengo agua, yo la tengo que traer con pipa. Ah, sí. Sí. ¿Y no te conviene un molino de viento? No, que porque el molino de viento necesitaría tener un pozo. Muy profundo, no, ¿eh? Pozo. Aquí no tengo pozo ya. Ojalá tuviera un pozo. Te iba a decir que reciclaras, pero si no llueve, ¿de dónde? ¿De dónde? Yo en México reciclo de toda la lluvia. Guardo 70 mil litros, después le echo cloro y así me baño, lavo mi ropa y todo. Yo no compro agua más que para tomar. ¿Y una pipa cuánto cuesta aquí? Yo pago 1,000 pesos más o menos cada semana, cada 10 días. Sí, es un dinero. Sí, son 10 mil litros. Son 3,000 pesos al mes. Sí. Es un gasto. Sí, sí. Pero no le pago al municipio, le pago al pipero. Entonces, es más seguro. Aquí les voy a dejar al Jackson ya encargado. Lo vas a jubilar. ¿Te quedas aquí, Jackson? Dice que no se queda. No se quiere quedar aquí en La Paz. No, lo mataría el calor. Sí, yo creo que sí, el calor. Vamos a tomar el cafecito. Y muchas gracias una vez más. No, Jackson, ahorita viene el desayuno para ti. Ahorita viene el desayuno para ti. Muchas gracias a mis amigos de La Paz. Aquí atrás se queda La Paz, una ciudad muy bonita, donde conocimos algunas cosas muy padres. Estuvimos en el Tecolote, en La Balandra, en Pichilingue, en Espíritu Santo. Aquí llegamos y de aquí nos vamos hacia el norte porque la aventura tiene que continuar. Adelante sigue, bueno, allá está Loreto, Puerto López Mateos, San Carlos, Cancún, Puerto Chale. Gracias, amigos. Saludos para Adrián Villalba, patrocinador de RadioMojarra.com. Buenas. Luis. Estoy grabando un video aquí que ya me voy de La Paz. ¿Cómo estás, Luis? Me voy con mucha tristeza de aquí. ¿Y eso? Porque me gustó mucho aquí. Muy bonito el clima de la ciudad. Estoy haciendo un video de que estoy muy conmovido de todo lo que conocí, del Tecolote, La Balandra, Pichilingue. Ayer fui a Espíritu Santo. A la isla. ¿Viste los lobos? Sí. ¿Y usted de dónde es, de aquí? Ya, soy de acá, de San Ignacio. Ah, para allá arriba voy. Voy, pero despacio. Tengo muchos años viviendo aquí en La Paz. Ah, ¿y a qué se dedica? ¿Café El Marino? ¿Qué es, un restaurante? No, vendemos café en bolsa, en lata, en frasco. Ah, ¿para café, para la cafetera? Para la cafetera. Ah, qué bueno. La otra vez vi que en Mazatlán te regalaron una bolsa cuando iba aquí para allá. ¿De ese? De este. ¿Del de usted? Sí. Un chavo que me esperó sería. Sí, pero hace como un año yo creo que iba de aquí para allá. Sí. Una bolsa roja. Ah, muy bien, qué gusto. Ya me voy de aquí. ¿Me vieron aquí o qué? Sí, te vi pasar ahorita ahí por Juanma. Ah, mucho gusto. ¿Y el perro? Aquí está. El Jackson. Estoy viendo, ¿cuánto falta para Puerto Chale? Puerto Chale son 154 kilómetros del entronque y son como 22 para abajo. Dicen que está bonito allá para los mariscos y todo. Sí, hay ballenas también. ¿Ballenas? Aquí está Cachetón. Jackson, mira. ¿Te quiere conocer este muchacho, Jackson? Voy a tomar una foto para mi esposa, todo el tiempo lo anda. Es que viene acalorado. Está acalorado el Jackson, pero
con mucho calor, ¿no? Sí, hombre. Vamos a tomarnos una foto, espérate. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Eh? ¿A dónde vas? Valle, mi papá. ¿Dónde es el valle? Acá adelante. ¿A dónde? ¿Qué pueblo vas? Radio Mojarra, como en Nat Geo. The choice is yours.